Tribunal Constitucional reanuda las audiencias vista de la causa ROL 3721, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por don Pedro Toledo Barrera respecto de las partes que indica del artículo 277 del Código Procesal Penal. Tiene la palabra el señor secretario y relator, don Rodrigo Pica. Gracias, señor presidente. Con fecha 28 de julio de 2017, Pedro Toledo Barrera solicita la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las partes que indica del artículo 277 del Código Procesal Penal, referido al recurso de apelación del auto de apertura del juicio oral. En dos partes. En primer lugar, la frase cuando lo interpusiera el Ministerio Público, y por otra parte, la frase de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del artículo precedente. Por cuanto, la aplicación de ambos preceptos contenidos en el artículo 277 aludido infringiría las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y de igual protección en el ejercicio de los derechos, en específico el debido proceso en el elemento del derecho al recurso. Expone que el precepto impugnado restringe el recurso de apelación en contra de la exclusión de prueba en la audiencia preparatoria de juicio oral, entregándoselo solamente al Ministerio Público y, por otro lado, confiriéndolo solamente respecto de una causal de exclusión de prueba, aquella que fue declarada ilícita, requiriendo entonces la declaración de inaplicabilidad de ambas limitaciones. La gestión invocada es un proceso penal. El requirente es imputado en el mismo por amenazas, lesiones leves y lesiones menos graves ante el juzgado de garantía de Viña del Mar en el marco de disensos con los vecinos y la administración del edificio en el que mora junto a su familia. Imputaciones que incluyen insultos, golpes, amenazas de cárcel, muerte, contusiones y lesiones de acuerdo a lo que se señala en los escritos del proceso. En la audiencia preparatoria de juicio oral se dictó el auto de apertura, excluyéndose prueba de la defensa, encontrándose pendiente un recurso de hecho al momento de requerir de inaplicabilidad tras la denegación de la apelación al amparo del precepto impugnado. Expone la parte requirente que dentro de su teoría del caso no resultará posible a los persecutores acreditar los hechos, ya que son falsos y no han ocurrido del modo en que se imputan, en el marco de un conflicto vecinal de larga data en el edificio Montecatini. Los denunciantes son trabajadores del edificio, agrega que han existido negociaciones para lograr la salida del imputado de la comunidad y que en dicho marco se ofreció la declaración de 17 testigos por cada parte, además de nutrida prueba documental. El tribunal determinó excluir abundante prueba por considerarla impertinente, sosteniendo que no tenía que ver con los hechos de la causa, incurriendo así en un error al excluir la prueba, al equiparar la prueba de la defensa con la prueba de los hechos imputados. De igual forma, señala que la exclusión de la prueba es contradictoria, pues se invoca impertinencia, pero al final se resuelve su exclusión como si fuera sobreabundante. Alega la parte requerente que así se hace una apreciación por parte del Tribunal del Fondo acerca del mérito y las cuestiones sustantivas a resolver en el fondo del conflicto, analizando el mérito de la prueba y reduciendo su campo sin que exista obligación legal al respecto, lesionando la facultad de la defensa de plantear su teoría del caso, de litigar en torno a ella y de probar los hechos que son necesarios para que su teoría del caso pueda prosperar en el marco del ejercicio del derecho fundamental a la defensa, en específico de la prueba de la misma. Expone que si el tribunal consideró que el procedimiento no era el idóneo para conocer acerca de hechos de este tipo referidos a disensos vecinales, lo que debió hacer fue declarar su incompetencia, en lugar de cercenar el derecho a la prueba de la defensa del imputado. Excluida la prueba, tanto testimonial como documental, la defensa recurrió de apelación, a la cual no se dio lugar al amparo de la preceptiva cuya aplicación se impugna por inconstitucional, con lo cual posteriormente dedujo un recurso de hecho que se encuentra pendiente y en cuya decisión, por cierto, resulta decisiva la aplicación de la normativa cuya aplicación cuestiona. Expone que la aplicación del artículo 277 en las partes que se pide declarar inaplicable significa una vulneración al equilibrio e igualdad de armas que deben tener las partes en el proceso penal y que ello debe ser enmendado por vía de la declaración de inaplicabilidad que se requiere.
ya que se establece un mecanismo recursivo exclusivo para el persecutor, aun cuando la defensa se encuentre en los mismos supuestos procesales. Expone que si bien parte de la doctrina sostiene que es el persecutor quien aporta la prueba y que ello justificaría la razonabilidad de la norma, no debe desconocerse que el derecho a defensa no tiene un rol exclusivamente pasivo, pues al plantear su teoría del caso, la defensoría sostiene hechos que requieren necesariamente de prueba para que la defensa prospere. En este caso, la existencia de un conflicto entre el imputado y su familia, con la comunidad y con la administración, se requiere acreditar los caracteres del conflicto, sus aproximadamente 5 años de data, y por otro lado, una serie de elementos personales, profesionales y económicos en los cuales ha incidido y ocasionado consecuencias este conflicto, lo cual no podrá ser probado al cercenarse el derecho del imputado a defenderse y probar su defensa mediante la exclusión de la prueba, que además resulta de esta forma inapelable en una situación de desigualdad, porque el Ministerio Público sí puede apelar en caso de verse perjudicado o sentirse perjudicado por dicha exclusión. Por todo lo anterior, considera que se ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley y la no discriminación, en tanto el legislador establece un trato diferenciado para partes que se encuentran en similar situación procesal. En cuanto a la igual protección en el ejercicio de los derechos, se vulnera al entregar la posibilidad de apelar solo al ente persecutor. Se arriesgan penas de a lo menos 1.200 días en el caso concreto, algo demasiado grave como para quedar sujeto a la sola buena fe del Ministerio Público. Es posible recurrir de nulidad al final del juicio, es cierto, pero es un recurso de derecho estricto, de carácter extraordinario, y por medio de él no se puede volver a revisar el fundamento de la exclusión de la prueba que va a determinar qué es lo que se va a poder probar en el juicio oral. Se produce así una desigualdad ante la ley y en el proceso también, al no tutelarse de manera equivalente los derechos de los intervinientes, impidiendo la defensa ocurrir ante el superior jerárquico del tribunal que estudió la prueba y decidió excluirla. Expone que este tribunal ha acogido requerimientos de inaplicabilidad de este tipo, aludiendo a las sentencias Roles 1502, 1535, 2628 y 3197, concluyendo que no resulta racional ni justo impedir el recurso de la defensa en un caso como este, con lo cual se vulnera el derecho a un procedimiento de investigación racional y justo. Acogido a tramitación el requerimiento por la primera sala de esta magistratura, se suspendió el procedimiento en la gestión invocada, se confirió traslado para resolver acerca de la admisibilidad, se declaró admisible y posteriormente se confirió traslado sobre el fondo del conflicto de constitucionalidad planteado. A Fojas 86, dicho traslado fue evacuado por la parte querellante, descartando las infracciones a la Constitución alegadas, dando cuenta de los antecedentes de hecho de la gestión latamente, explicando el sentido y alcance de la exclusión del recurso y su justificación, solicitando en la oportunidad procesal correspondiente que se declarara la inadmisibilidad del requerimiento. Me refiero en especial a dicho traslado porque el único traslado que fue evacuado es el traslado de admisibilidad. Con fecha 4 de septiembre de 2017 se declaró admisible el requerimiento, se confirió traslado sobre el fondo del conflicto, el cual no fue evacuado. A Fojas 41 y siguientes se recepcionaron las piezas principales de la gestión invocada y con fecha 11 de octubre se ordenó traer los autos en relato. Es todo, señor presidente. Muy bien, ¿los señores abogados tienen observaciones a la relación? No, por esta parte. Muy bien, si no es así, por la parte requirente tiene la palabra el abogado don Cristian Lehmann, hasta por 25 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente, y con la venia de su señoría excelentísima, solicito acoger el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a la norma del artículo 277 del Código Procesal Penal, que como bien se ha indicado en la relación, se refiere particularmente a aquellas frases de la norma que establecen cuando lo interpusiere el Ministerio Público, refiriéndose a la posibilidad de recurrir de apelación en contra del auto de apertura de juicio oral, y además la segunda frase, y de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del artículo precedente, refiriéndose a que solamente podrán ser sujetos de apelación a aquellas exclusiones fundadas o de aquella evidencia proveniente de actuaciones declaradas nulas o aquellas obtenidas con infracción de garantías fundamentales.
Esto porque a nuestro juicio, en el caso en concreto, se vulneran dos normas constitucionales, a saber la del 19 número 2, esto es la igualdad ante la ley, y respecto a la garantía del 19 número 3 de la Carta Fundamental, respecto al derecho de garantizar la igualdad de la protección de la ley en el ejercicio de los derechos, particularmente el ejercicio al derecho a defensa. Es muy importante en el hecho en concreto de este requerimiento tener a la vista los hechos por cuales ha requerido el Ministerio Público, pero también el hecho de contexto que ha ocurrido, que de alguna manera es la que hace sentido de la importancia del debate constitucional respecto a que en este caso en concreto no se le permitió a la defensa presentar prueba de descargo, ya que la teoría del caso que presenta este interviniente es distinta a la diversa, a la alternativa, a la indicada por el Ministerio Público. Y aquí lo que ha hecho en síntesis, adelantándome a una parte de mi alegato, es que el juez del tribunal, del juzgado de garantía, lo que ha hecho es ajustar la pertinencia de la evidencia solo a la teoría del caso del Ministerio Público, coartando gravemente, sobre todo en un sistema procesal adversarial, la posibilidad a la defensa de plantear una teoría alternativa del caso y sustentarlo con la correspondiente prueba de descargo. Acá el Ministerio Público ha deducido requerimiento, un procedimiento simplificado respecto a cuatro hechos que la Fiscalía, como bien se indicó, los constituye o los configura como lesiones menos graves, lesiones leves y amenazas. Entre abril del 2014 y mayo del 2016, todas ocurridas al interior de un edificio ubicado en la comuna de Viña del Mar, particularmente el edificio Montecatini. En este punto, y acá es importante tenerlo presente, el Ministerio Público presenta y ofrece 14 testigos, 3 peritos y numerosa prueba documental y otros medios de prueba, a saber, 12 en total respecto a documental y otros medios de prueba. Es decir, una prueba bastante abundante, incluso para un juicio oral simplificado. La defensa, por su lado, expone la teoría del caso y abre el conflicto para probar cuál es el contexto de estos cuatro requerimientos, de estos cuatro posibles, ¿no es cierto?, lesiones, amenazas y los delitos que yo me he referido. Y esto tiene que ver con un grave y prolongado conflicto de vecindad, donde nuestro representado es propietario de uno de los departamentos y se genera un conflicto con una persona en particular, en un inicio, don Jorge Cornejo Rosas, quien es tesorero del Comité de Administración del edificio. Y a partir de esta desigualdad, que en principio era solamente un problema de vecindad, comenzó a generarse mayores y mayores conflictos, donde ya se acarrea al mismo o se involucra al personal de conserjería, a los otros vecinos que son parte, ¿no es cierto?, de la administración de este edificio, y logra generarse hasta el momento esta judicialización del problema. Y acá hay demandas cruzadas y querellas cruzadas, y esto es importante tenerlo presente también. A modo de ejemplo, nuestro representado también tiene la condición de víctima en el proceso penal, y particularmente hoy día, por ejemplo, se está ventilando en el mismo juzgado de garantía de Viña del Mar, en el RIT 4460-2017, un requerimiento en contra de don Jorge Carreño Rosa, que a la luz de estos antecedentes le aparece como víctima, pero en este otro proceso aparece como imputado, solicitándole incluso una pena de 3 años de presidio menor en su grado medio por el delito de amenazas, donde incluso ya se encuentra fijada la audiencia de preparación de juicio oral el 28 de mayo del presente año. Es decir, señoría excelentísima, al punto que quiero llegar, es que en el caso en concreto era de vital importancia, y es de vital importancia, que la defensa en este caso tenga la posibilidad de incorporar evidencia de todo lo que yo estoy relatando, en cuanto a que en este caso en particular, la defensa, ¿qué es lo que hace? Amplía la teoría del caso. Ya no se trata de que un día determinado, en un lugar determinado, en una fecha determinada,
un agente provoca aparentemente lesiones a una víctima sin dar cuenta de este contexto que yo estoy relatando. A saber, entonces, la defensa, para acreditar esta teoría del caso alternativa, presenta y ofrece al Tribunal de Garantía 18 testigos para los cuatro hechos. Algo así como cuatro testigos por cada uno de los hechos. Además, ofrece prueba documental justamente constitutiva de las demandas, las querellas, las denuncias realizadas a la Administración, incluso antecedentes médicos que acreditan el grado de afectación de la familia de nuestro representado en este grave conflicto de vecindad. ¿Qué es lo que resuelve el juzgado de garantía? Contrario a la norma y al espíritu de la reforma, particularmente adversarial a nuestro juicio, lo excluye por impertinente, teniendo a la vista solo la teoría del caso del Ministerio Público, indicando que la prueba solamente se debe ajustar a los hechos directos que constan en el requerimiento y descarta absolutamente la posibilidad que la defensa amplíe la teoría del caso, establezca una teoría del caso alternativa y pueda fundarla con la evidencia que corresponda. ¿Para qué? Para que el tribunal de fondo, en este caso en concreto, pueda valorar y ponderar la prueba en su real dimensión para efectos de crear convicción de lo que ahí verdaderamente ocurre. Hay que destacar y recordar de que las facultades que tiene el juez de garantía en la audiencia de preparación de juicio oral es solo de exclusión de la prueba. A diferencia del tribunal de fondo, que en este caso, tratándose de un procedimiento simplificado, también es el juez de garantía, pero acá la facultad es distinta, es de valorar la prueba que ya ha sido ponderada en una audiencia anterior. Y a nuestro juicio lo que aquí ha ocurrido es que el juez de garantía en esta causa en concreto ha vulnerado esta regla, por tanto lo que ha hecho en definitiva es hacer una valoración ex antes de los medios de prueba para efectos de no acogerlo y excluirlos por impertinencia. Es tan importante la posibilidad que tiene la defensa de presentar una teoría alternativa a los hechos, que en este caso en concreto aborde los antecedentes anteriores a el hecho presentado por el Ministerio Público, por ejemplo, para dar cuenta de eximentes de responsabilidad, para dar cuenta de minorantes de responsabilidad, o como lo pretendía el caso en concreto, comprender la verdadera envergadura del conflicto. Pero nada de esto sería posible, me refiero a la posibilidad que tiene la defensa de plantear su teoría del caso y fundarla con la evidencia correspondiente, si solo uno de los intervinientes, en este caso el Ministerio Público, tuviera, ¿no es cierto?, el monopolio de fijar la teoría del caso. Porque eso sería alterar el principio fundamental de la reforma procesal penal, que es el juicio adversarial. Aquí lo que se requiere para lograr la convicción del tribunal es tensionar efectivamente el sistema para efectos de que a partir de ella aflore la verdad procesal. Y esto se logra efectivamente posibilitando que los intervinientes fijen sus teorías del caso, rindan la prueba necesaria y hagan el contraexamen ajustado a la norma. Pues bien, en este caso en concreto, insisto, se ha vulnerado esta igualdad ante la ley, esta posibilidad real, ¿no es cierto?, de protección que establece la Constitución de establecer la posibilidad de que la defensa, en este caso en concreto, aporte a su evidencia a la teoría del caso. El juez de garantía también fundamenta su exclusión en que estamos en presencia de un procedimiento simplificado, por tanto acá lo que cabe es solamente ajustarse a la teoría del caso del Ministerio Público. Esto naturalmente no soporta un examen legal siquiera y mucho menos constitucional, porque lo que establece la ley es que la única diferencia que existe entre el procedimiento ordinario y el procedimiento simplificado en esta materia es, primero, el quantum de la pena, que solamente se va a referir a aquellos delitos que no solicite una pena superior al presidio menor en su grado mínimo, pero además la competencia del tribunal, y que tiene que ver, como estos delitos son de menor entidad,
van a ser resueltos por un solo tribunal, por un solo juez, me corrijo, a diferencia, ¿no es cierto?, de un quantum de la pena mayor, donde ahí el legislador ha establecido que se va a requerir un tribunal colegiado, donde van a ser tres jueces lo que van a ponderar la evidencia. Pero en ningún caso se restringe la posibilidad de fijar teorías del caso, de aportar pruebas, es decir, jamás el procedimiento simplificado limita el derecho a defensa en lo que hoy estamos discutiendo. Entonces acá, para terminar ya la relación de hechos, hay una evidente disparidad en el criterio utilizado por el juez de garantía, incluso tomando sus propios argumentos de que estamos frente a un procedimiento simplificado. ¿Por qué? Porque ha acogido por parte del Ministerio Público 14 testigos, 3 peritos y 12 documentos y 8 medios de prueba, a diferencia de la defensa, que de todo lo que presentó, solamente finalmente acoge la declaración de 3 testigos. Es decir, la defensa quedó no solamente en una situación muy menguada, sino que además se excluye toda la posibilidad que tiene de fijar, insisto, los hechos en la medida que se requería para llevar adelante el juicio y así el derecho a defensa. Quiero establecer también y hacer presente de que el Ministerio Público, notificado de este requerimiento, no resolvió no hacerse parte. Y esa situación también constituye una posición respecto al órgano persecutor en esta discusión, y que es finalmente no defender en esta instancia constitucional la norma legal que impugna este interviniente. ¿De qué manera se produce la infracción? El artículo 277 del Código Procesal Penal consagra la posibilidad de recurrir de apelación del auto de apertura del juicio oral solo al Ministerio Público por exclusión de la prueba y únicamente por las causales que yo ya he mencionado, que son las pruebas provenientes de actuaciones nulas y la obtenida con inobservancia de garantía fundamental. Por tanto, la cuestión de constitucionalidad recae en el punto en concreto y donde queremos fijar el debate, solamente en la posibilidad de apelar del auto de apertura de juicio oral, luego de que el juez resuelve excluir prueba. Acá en ninguna circunstancia estamos debatiendo la facultad del juez de garantía de excluir prueba. Esa facultad, naturalmente, no está en cuestión. Lo que nosotros colocamos en cuestión acá es la posibilidad que tiene la defensa de recurrir de apelación respecto al auto de apertura. Respecto a la infracción de constitucionalidad del 19 número 2 de la Carta Fundamental, esto es la igualdad de la ley, en aquella parte que establece que ni la ley ni la autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. Quiero hacer presente de que estudiada la historia fidedigna del artículo 277, no existe ningún fundamento de constitucionalidad que explique la diferencia normativa que acabo de comentar. Quiero traer a colación lo que establece la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado del año 2000 en su segundo informe, en el segundo trámite constitucional, respecto a el artículo 341, hoy artículo 277. En aquel artículo se establecía una redacción muy similar a la que hoy contiene el artículo 277, en la primera parte, en su primer inciso, la obligación del juez de instrucción de dictar el auto de apertura luego del debate previo, y en su segundo inciso las causales de exclusión, que son las mismas que contiene la norma actualmente. Y aquí quiero llamar la atención. El inciso tercero establecía, finalmente, señala que el auto de apertura de juicio no será susceptible de recurso alguno. Esa era la norma original. No tenía posibilidad de recurso alguno ningún interviniente. ¿Qué es lo que dice el informe de Constitución? Si me permite, señor presidente, leer directamente el documento. Dice, causó preocupación en la comisión la norma contenida en el inciso segundo que permite al juez rechazar prueba, sin que esta resolución pueda ser apelable, lo que podría significar dejar a las partes en la indefensión
antes de empezar el juicio, especialmente en lo que dice relación con la prueba ilícita y aquellas que pueden estimarse dilatorias. Porque va a quedar entregada al criterio del juez de garantía sin revisión posterior. O sea, que hay una preocupación ya del legislador que se está vulnerando el derecho al recurso y por tanto la posibilidad de corregirse por el Tribunal Superior. ¿Qué dice? Lo pertinente. Dice que una de las preocupaciones, finalmente, entonces, es que especialmente de las pruebas obtenidas por los medios ilícitos, así como que el sistema de recursos demasiado amplio podría significar la paralización del proceso porque todos apelarían ante cualquier prueba que se suprimiera. Es decir, acá la reflexión que hace el legislador no tiene que ver con cuestiones constitucionales, sino que simplemente cuestiones de mera tramitación procesal que significarían, de alguna manera, dilatar el proceso penal, entendiendo o advirtiendo que todos los intervinientes podrían apelar masivamente de esta resolución. Por ello, ¿qué es lo que se acuerda? Establecer un recurso a favor solo del fiscal para apelar ante la Corte de Apelaciones contra el rechazo de la prueba que provenga de diligencias declaradas nulas o que hayan sido obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales. ¿Qué quiero dar cuenta con la historia fidedigna de la ley? Que jamás se planteó un debate de orden constitucional, particularmente en la dimensión que nosotros lo estamos estableciendo. Simplemente aquí hubo una salida, insisto, para dar una mayor celeridad al procedimiento penal y al percatarse de que efectivamente podría haber alguna afectación respecto al derecho al recurso, se resuelve sin mayor explicación, ¿no es cierto?, establecerlo para la persona o para el interviniente, en este caso, que tiene naturalmente más poder en el proceso penal, que es el órgano persecutor, el Ministerio Público. Por tanto, señoría excelentísima, el artículo 277 del Código Procesal Penal, una norma de rango legal, infracciona a este nivel del alegato, ¿no es cierto?, claramente la garantía de igualdad ante la ley, porque genera supremacía de uno de los intervinientes respecto de otro, particularmente la defensa. Respecto a la infracción del 19 número 3, esto es que se garantiza la igualdad de protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, acá indicar que el ejercicio del derecho al recurso en relación al artículo 277 vulnera la garantía dado que limita la posibilidad, como yo ya había lo indicado, de ejercer el derecho al recurso solo a uno de los intervinientes, lo que limita clara y ostensiblemente el ejercicio del derecho a la defensa y de presentar prueba de cargo. Entonces acá carece de racionalidad y naturalmente de fundamento constitucional que solamente pueda revisarse esta resolución por parte de uno de los intervinientes. Acá la presunción de inocencia, que es la exigencia mínima del proceso racional y justo, también consagrado en la Carta Fundamental, establece que la actividad probatoria de la defensa no es inútil en atención a dicha presunción y que tampoco se puede reducir el ejercicio de defensa a negar los hechos planteados por el Ministerio Público, sino que aquí también se establece la posibilidad real que la defensa plantee hipótesis que establezcan una teoría alternativa a la establecida por el Ministerio Público y que ella efectivamente requiera una defensa activa, por tanto la posibilidad real de fundarlo en una evidencia diversa a la establecida por el Ministerio Público. Y aquí quiero citar solo tres normas que afirman lo ya indicado. El artículo 263 del Código Procesal Penal reconoce la facultad del acusado de exponer los argumentos de defensa que considere necesarios y señalar los medios de prueba cuyo examen en juicio oral solicite. Por otra parte, el artículo 278 permite incluso al juez suspender la audiencia de preparación de juicio oral cuando observe que el imputado o el acusado no está en condiciones de presentar prueba por razones no imputables a él. Y por último, un análisis del artículo 263, letra C, en relación al 259, el mismo cuerpo normativo, señala expresamente que el acusado debe señalar los medios de prueba en los mismos términos del Ministerio Público.
Es decir, el propio legislador aquí ha velado por la posibilidad real del ejercicio del derecho a defensa en la dimensión que hemos señalado. Acá entonces, en el caso en concreto, hay un ciudadano de la República, que hoy día tiene la calidad de imputado, que plantea una teoría del caso que reúne, aporta la prueba para desvirtuar los hechos del requerimiento y se le excluye prácticamente la totalidad de la misma y no tiene la posibilidad de recurrir ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones, a diferencia de lo que sí puede hacer el Ministerio Público, ¿no es cierto?, para efectos de que se revise lo resuelto, arriesgando algo muy importante, su libertad personal. Porque él va, en estas condiciones absolutamente desmedradas, a enfrentar un juicio de fondo sin la posibilidad de ejercer de manera real su derecho a defensa. Ese es la finalidad o el riesgo inminente que nuestra discusión plantea. Quiero indicar que la apelación en el proceso penal constituye la regla general, tanto en lo que dice relación con los órganos colegiados y con mayor razón lo que establece respecto al juzgado de garantía como tribunal unipersonal. De esto se desprende rápidamente lo que establece el artículo 370 del Código Procesal Penal, en cuanto establece que la resolución emanada del juez de garantía, ¿no es cierto?, serán apelables todas aquellas que establezcan el término del procedimiento, hicieran imposible su continuación o suspendieren por más de 30 días. E incluso también se establece la regla general de interponer recursos de apelación de aquellas resoluciones que no ponen fin al procedimiento, como referentes a las medidas cautelares. Así, ¿no es cierto?, nuestro sistema procesal penal tutela la necesidad de racionalidad y justicia procedimental, ¿a través de qué? Justamente la posibilidad de impugnar las resoluciones. Aquí ya se ha tocado en la relación, quiero solamente hacerlo presente, que el recurso de nulidad no satisface o no repara la cuestión constitucional que estamos planteando. ¿Por qué? Porque la excelentísima Corte Suprema, a propósito de los recursos de nulidad del artículo 373, letra A, ha sido vacilante y es más, ha dado una interpretación restrictiva, indicando que justamente existe imposibilidad, vía esta causal de nulidad, de revisar la decisión del juez de garantía que excluye la prueba de defensa. Muestra de ellos son los rol de la excelentísima Corte Suprema 2333-2010, 1741 del 2010 e incluso 2985 del año 2017. Por tanto, acá no podemos indicar que el recurso de nulidad puede ser un remedio a la cuestión de constitucionalidad y a mayor abundamiento también, por qué no decirlo, no parece razonable dilatar hasta el final del proceso la corrección de una actuación judicial que puede dejar en la indefensión a un imputado, pudiendo corregirse en la forma oportuna. También existe el argumento de que aquí se crearía, en el caso de acoger un requerimiento de inaplicabilidad por lo que estamos planteando, un nuevo recurso de apelación. ¿Qué decir respecto a este punto? Que acá nosotros no pretendemos crear una nueva instancia para efectos de apelación. ¿Por qué? Porque la norma ya la plantea, ya existe la posibilidad de apelar respecto a la autoapertura en el artículo 277. ¿Qué es lo que alegamos? De que solamente es posible que lo haga uno de los intervinientes. Por tanto, acá no es el mérito o el objeto de la misma. Por tanto, en materia de recursos, la denominada igualdad de armas exige que los distintos intervinientes en un proceso tengan la misma posibilidad de impugnar las resoluciones que lo perjudiquen. Quiero terminar, señoría excelentísima, si me lo permite, solamente refiriéndome al fallo de este excelentísimo Tribunal Constitucional 3197 del año 2016, que acoge un requerimiento por igual contenido, donde plantea en su considerando tercero, primero, que aquí hay interrogantes constitucionales. Primero, ¿es racional y justo que la aplicación de las disposiciones legales impugnadas
se vean impedidos de apelar para que se revise si fue correcta o no la desestimación de la prueba, y dos, ¿es respetuoso del derecho a la igualdad, a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, igualdad de armas? Y lo contesta el considerando 14. Señor presidente, si me permite leer, muchas gracias, establece. Carece de racionalidad privar a una parte, en este caso la defensa, de la posibilidad de que se revise por un tribunal superior, en este caso por vía de apelación, la resolución de un juez de garantía que le impide presentar un antecedente probatorio que pueda llegar a ser determinante. Ni siquiera se está discutiendo sobre la posibilidad de que una prueba se pueda excluir, sino que respecto de la posibilidad de que un tribunal superior revise una resolución como lo anterior dictada por un juez unipersonal. Eso es todo, señor presidente. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, por la parte requerida, tiene la palabra el abogado don Marco Antonio Fuentes, hasta por 30 minutos. Adelante, por favor. Con la venia de vuestras señorías excelentísimas, procedo a alegar por las víctimas en estos autos, don Patricio Ramos Brito, don Francisco Navarro Uribe y don Daniel Faderón. Esta causa, señoría, versa sobre un recurso de hecho, establecido en la causa 1303 del año 2017 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, por una apelación interpuesta y rechazada por parte del Juzgado de Garantía. Y que parto señalando algo determinante en esto. El requerimiento señala la causal de exclusión impertinencia procesal. No tenía, era manifiestamente impertinente con los hechos de la acusación. Luego, es claro y reconocido por esta magistratura constitucional que ha declarado inadmisible en el fallo 2738 del año 2014 un requerimiento de manera parcial que impugnaba la norma del artículo 277 y la norma de la prevaricación, esta disposición, porque la impertinencia no es apelable para ninguno de los intervinientes. Porque ¿qué es lo que está haciendo o qué hay tras esto? El requerente de constitucionalidad plantea, o lo que hay que determinar acá, es si la norma de la impugnada vulnera estas dos garantías constitucionales. Pero lo que él trasunta a este requerimiento es que ustedes amplíen la forma de control de la Constitución creando un recurso ad hoc para él, porque él lo que plantea es que ustedes establezcan un recurso que no existe en el Código Procesal Penal chileno para ningún interviniente. Porque rectamente interpretada las disposiciones legales que se citan en el requerimiento 277, inciso tercero, en relación al artículo 276, en aquella parte que determina las causales que habilitan la exclusión, ninguna de ellas satisface en el supuesto normativo que el requerente establece. Porque rectamente interpretada las disposiciones legales en juego, no da ni siquiera para que el recurso de hecho que está en cuestión ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso pueda subsistir. ¿Por qué? Primero, porque la causal de exclusión que se ha citado y que latamente se ha establecido son dos: actuaciones o diligencias que provengan de la nulidad procesal, que no es del caso; actuaciones o diligencias que hayan sido obtenidas como inobservancia de garantías fundamentales, que no es del caso. Luego el requerimiento lo señala y lo reitera por ser manifiestamente impertinente, página 5 del requerimiento. Luego, rectamente interpretadas las disposiciones legales en juego en relación a este conflicto es meramente legal y no hay ninguna norma de rango constitucional en juego, porque incluso en la gestión pendiente aparece que en la gestión pendiente que da lugar a este requerimiento no es decisivo para el asunto en cuestión. Porque la norma del artículo 277, inciso tercero, no puede ser aplicada a la gestión pendiente porque está fuera de los casos de las posibilidades que tienen los intervinientes dentro del proceso penal para apelar y que el mismo requerente de constitucionalidad lo ha dicho. Y esto, señoría, es algo zanjado. Porque la misma Defensoría Penal Pública hace ya muchos años ha entendido que la forma que hoy les plantean ante vuestras señorías es la incorrecta. La Defensoría Penal Pública en una minuta de inadmisibilidades de recurso de apelación, en el punto 12, señala cuáles son los fundamentos de por qué la apelación por impertinencia no es pertinente. Dice porque el artículo 277, inciso segundo, solo concede apelación respecto de exclusiones, respecto a garantías fundamentales, y no son apelables fundadas en motivo de impertinencia o sobreabundancia. La misma Defensoría Penal Pública, la Regional Metropolitana Norte, y citan los siguientes fallos, que si me permiten los voy a pasar a exponer.
en la primera sala de verano de la Corte de Apelaciones de Santiago, ya el año 2010, fallo 214 del año 2010, rechaza un recurso de hecho interpuesto por el Ministerio Público. 341 del año 2010, alegado por Andrés Rotero en esa época. 364 del año 2010. 375, 453 del año 2010, 618, 1108 del año 2010, más modernamente, 2741 del año 2013, actualmente 2916 del año 2017, Ilustre Corte de Apelaciones de San Miguel, mismo fundamento, el mismo tribunal que va a juzgar este recurso de hecho, Ilustre Corte de Valparaíso, 642 del año 2018, 28 del 3 del año 2018. ¿Qué nos quiere decir entonces el requerente de constitucionalidad? Que cuando tiene que ir ante un tribunal distinto ante esta magistratura, sostiene el argumento contrario, un argumento utilitarista, porque ante los juzgados y tribunales de alzada de este país, sostiene lo que sostiene este interviniente, que la causal de apelación que este invoca en la gestión pendiente no da lugar, porque la impertinencia es la del artículo 276, inciso segundo, y la única causal de exclusión es la causal del artículo 276, inciso tercero, que rectamente interpretada con la disposición invocada de constitucionalidad no da derecho a apelación a ningún interviniente. Es decir, lo que el requirente de constitucionalidad quiere es que primero esta disposición no da lugar a la apelación intentada y segundo tampoco da lugar al recurso de hecho intentado, porque el recurso de hecho del artículo 369 del Código Procesal Penal procede cuando se ha concedido un recurso abiertamente improcedente, que no es del caso, porque lo que quiere el requerente de constitucionalidad es que se establezca un recurso abiertamente improcedente, o cuando se haya concedido un efecto no establecido en la norma, que tampoco es del caso. Luego, respecto al conflicto de constitucionalidad sentado luego de existir un conflicto, el conflicto es meramente legal. Luego, respecto a la forma que entiende el requerente de constitucionalidad la igualdad ante la ley, pues, señoría, la ley puede discriminar. La Constitución establece que la discriminación tiene que no ser arbitraria. La ley puede diferenciar. Lo prohibido constitucionalmente es que esta no sea objetiva, razonable y proporcionada. Luego, el requerente sostiene que por sí ante sí se le niega el recurso de apelación de conformidad al 276, inciso segundo, lo que no es del caso. No es que exista un recurso especial, como se afirmó, sino que no existe para ningún interviniente. Luego, lo que nos pide el requerente de constitucionalidad no es que ustedes solamente supriman del universo normativo la disposición del artículo 277, en aquella parte que hace solamente determinante la aplicación de la regla de la apelación para el Ministerio Público, sino que vuestras señorías, aparte de suprimir de ese universo normativo, ejerzan un control positivo de constitucionalidad, adhieran a un mandato del legislativo y creen un recurso ad hoc para él, no reconocido para el Ministerio Público ni para este interviniente, porque el Ministerio Público, en la norma del artículo 277, no puede requerir el auxilio del Tribunal del Tribunal Superior cuando sea por manifiesta impertinencia o impertinencia procesal. Asimismo, su señoría, esto es contrario incluso a la misma norma del artículo 373, letra B, citada por este, porque el artículo 373, letra B, establece en materia de recurso de apelación que la apelación es solo procedente en los casos expresamente señalados por la ley. Y la impertinencia procesal del artículo 276 no es de los casos expresamente señalados en la ley. La forma que se ha interpretado la igualdad constitucional también es errónea. El requerente de constitucionalidad plantea la igualdad constitucional como que fuera una tabla rasa, sin posibilidad de diferenciar. Y eso no es el concepto de igualdad constitucional. El profesor Javier Pérez Arroyo, en su curso de Derecho Constitucional, en la página 293, nos señala que es un concepto de derecho de igualdad constitucional. La igualdad constitucional no afirma que los individuos son iguales y no pretende conseguirla que sean de manera real y efectiva. Lo que la igualdad constitucional afirma es que los individuos son diferentes y lo que persigue es posibilitar el ejercicio de esas diferencias
como diferencias jurídicas para garantizar dicho derecho. O sea, la igualdad constitucional garantiza el derecho a la diferencia. La razón de ser de la igualdad es el derecho a la diferencia. No que todos los individuos o las personas que estén en una misma posición jurídica sean tratados iguales, sino que dentro de esas diferencias tengan el mismo trato igualitario. Luego, el argumento del requerente es que por sí ante sí, él debe tener este recurso en la norma del artículo 277. Nada más erróneo, porque más allá del esfuerzo argumentativo que se realiza para vincular la vulneración del artículo 19, número 2, no explicita cómo rectamente interpretadas las disposiciones legales en juego pueden llegar a la vulneración que señala. ¿Por qué? Porque la norma del artículo 277, que él mismo señala y establece como la vulneratoria, no le da derecho al recurso de apelación a ningún interviniente dentro del proceso penal. Luego, no se puede apreciar la vulneración señalada, porque no existe en el Código Procesal Penal un recurso de apelación por impertinencia. Esta magistratura constitucional ha sostenido que el derecho al recurso no se agota en el recurso de apelación. La inexistencia del recurso de apelación debe ser juzgada en el contexto de la exclusión de prueba por impertinencia, que no genera genera per se una vulneración al debido proceso. Lo relevante es determinar si la inexistencia de la apelación en el contexto, si existen o no otros recursos para no provocar indefensión. Sentencia del Tribunal Constitucional, Rol 1432 del año 2010. No está envuelto en la garantía del debido proceso un derecho a un recurso específico. De haberlo querido involucrar, el constituyente lo tenía que haber señalado expresamente. Por tanto, al existir otros recursos, no se afecta el derecho a recurrir. Que concordante con lo anterior, ha señalado esta magistratura constitucional que el derecho salvaguardado en el artículo 277 es el derecho a recurrir de nulidad que tiene el interviniente en contra de la sentencia definitiva condenatoria, que es menester recordar que después de la reforma de la ley 20.074 puede incluso hacerse establecer o determinar actos anteriores al mismo juicio oral, es decir, puede retrotraerle el efecto de la nulidad al acto mismo del auto de apertura. Entonces, lo que el requirente de constitucionalidad plantea es que la única forma de garantizar el derecho al recurso es otorgándole un recurso de apelación, aunque no exista causal legal y por el mero agravio, lo que es contrario a la forma que se ha entendido el sistema recursivo en materia procesal penal. Esto contradice igualmente lo que han sostenido vuestras señorías, porque esta magistratura constitucional ha resuelto que el legislador tiene la discrecionalidad para establecer los procedimientos en único o en doble instancia, de acuerdo con la naturaleza del conflicto que pretende regular. Sentencia del Tribunal Constitucional 576 del año 2007, 519 del año 2007, 821 del 2008, 1373 del 2010, 1432 del 2010, 1443 del 2009, 1535 del 2010. Esta magistratura ha determinado que es función del legislador establecer la forma que configura el sistema recursivo. Asimismo, y eso es una doctrina uniforme en los fallos del tribunal, asimismo, esta magistratura ha sostenido que la Constitución no garantiza el derecho a un recurso de apelación, es decir, no asegura la doble instancia. Sentencia del Tribunal Constitucional 986 del 2008, 1432 del año 2010, 1458 del año 2009. No hay, este mismo tribunal dijo que no hay una exigencia constitucional de equiparar todos los recursos al recurso de apelación, porque el requerente de constitucionalidad entiende que la única forma de salvaguardar su derecho es equiparando los derechos que tienen todos los intervinientes al recurso de apelación. Y eso no lo ha dicho, porque dice que como un recurso amplio que concede un examen fáctico jurídico en la sentencia del Tribunal Constitucional 1432, si bien, dice el tribunal, que el derecho al recurso es esencial en el proceso penal, esta magistratura ha resuelto que esto no es equivalente al recurso de apelación. Sentencia del Tribunal Constitucional 1432 del año 2010. Respecto a la igualdad en la aplicación de la ley o en el ejercicio de sus derechos, el profesor Enrique Ortúzar precisó el contenido de la igualdad ante la justicia. Habla de una igualdad, no la igualdad ante la ley, sino la igualdad en la aplicación de la ley
por los tribunales ordinarios o en general todo aquel organismo que ejerza jurisdicción. Pero, su señoría, la forma que entienden la igualdad en la aplicación de la ley también, el lugar común, la forma que lo entienden la igualdad ante la ley, viene acompañado por otro lugar común, la igualdad en la aplicación de la ley. Esto es tan inconsistente, ha señalado la doctrina española, desde el punto de vista lógico como lo primero. Si no podemos ser iguales en la aplicación de la ley, no lo podemos, iguales ante la ley, no podemos serlo en la aplicación de la ley. La igualdad constitucional se dirige al legislador. Para los demás poderes del Estado, sea el poder ejecutivo y judicial, es un juicio de legalidad. Lo que la igualdad constitucional prohíbe a los poderes ejecutivo y judicial es que desvirtúen la diferenciación legislativa transformándola en discriminación. Y este no es el caso, porque la diferenciación legislativa no se establece en el caso de impertinencia procesal, sino lo que el requirente de constitucionalidad señala es que quiere que vuestras señorías supriman del universo normativo el artículo 277 y le concedan un recurso sin causal alguna. Eso no es igualdad en la aplicación de la ley. Eso es establecer una diferenciación no establecida en la ley en favor de un interviniente que no está establecido. En el Estado democrático de derecho, la diferenciación es un privilegio del legislador. Únicamente el legislador tiene la voluntad y el poder constitutivamente para definir en consecuencia la posición jurídica de los intervinientes en las relaciones que se entablan en la sociedad. Y en este juicio debe ser objetiva, razonable y proporcionada tal diferenciación. Y eso se expresa por la diferente configuración que tienen los organismos en juego. El Ministerio Público, según el mandato de la misma Constitución, es el único facultado para investigar. Y cada vez que quiera vulnerar garantías fundamentales a una persona, debe solicitar autorización judicial a un juez de garantía, de conformidad a los artículos 9 y 236. Luego, en caso que él, como él es el único legalmente establecido capaz de vulnerar garantías constitucionales, es el único que puede tener derecho al recurso de apelación. Es uniforme también en la doctrina procesal que no existe la exclusión de prueba por vulneración de garantías fundamentales. En el caso norteamericano y en el caso alemán, el recurso de apelación, la ordenanza penal alemana, y en el caso norteamericano no se establece en favor de la defensa. Se establece solamente en favor del Ministerio Público porque es el único que puede establecerse dicha diferenciación. La defensa no puede vulnerar garantías fundamentales. En esa línea, toda la literatura científica, la profesora Horvitz y don Julián López manifiestan esa opinión. En la monografía más importante en derecho chileno escrita, el profesor Héctor Hernández Basualto lo señala expresamente, que el fundamento de tal diferenciación es porque, al decir de Roxin, la exclusión de prueba es una forma de establecer un criterio de integridad judicial, un mandato de optimización normativa para validar la legitimidad del poder punitivo del Estado. No la defensa. La defensa no tiene ninguna de esas circunstancias. Señoría, como tercera cápita, respecto a un derecho constitucional a presentar prueba impertinente. Lo que la defensa nos dice es que ellos pueden presentar cualquier prueba asilada en su teoría del caso, lo que es falso. El derecho a presentar prueba o las pruebas en el proceso tiene una, que se practiquen las pruebas pertinentes dentro del proceso penal. El juicio de pertinencia, si una prueba en singular o en particular ha sido legalmente propuesta, le corresponde al juez, de manera que éste debe determinar si han sido o no rechazadas. El legislador en el Código Procesal se lo entregó al juez de garantía. Y así lo ha sostenido la doctrina española. Cito, el Tribunal Constitucional Español señaló en el fallo Rol 51 de 1985, a Foja 9, el juicio de pertinencia le corresponde al órgano judicial, que dispone para ello de un amplio poder de valoración y de una libertad razonable, el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes. Y eso se reconoce expresamente en el artículo 295 del Código Procesal Penal, cuando se habla de libertad probatoria, pero la libertad probatoria se refiere a todos los hechos y circunstancias pertinentes para la adecuada solución del caso, se pueden ser probados de conformidad a los medios de prueba establecidos en la ley, vinculando los hechos pertinentes con la prueba a presentar. No obliga
ha dicho la jurisprudencia española, la sentencia del Tribunal Constitucional Español 36 de 1983, a que todo juez puede y debe admitir todos los medios de prueba que cada parte entiende pertinentes a su defensa, sino que el juzgador valore libre y razonablemente como tales. Sentencia del Tribunal Constitucional Español 36 de 1983, afoja 3, citada por el profesor Javier Pérez Royo en curso de Derecho Constitucional, página 514. No existe un derecho a defensa, un derecho de la defensa a presentar prueba impertinente sustentada en la teoría del caso, entendiendo la teoría del caso como la forma que él determina y ve su, que ve su ejercicio de su labor defensiva, sino la que el juez considere pertinente. Y aquí hablamos, y aquí, señoría, ya que tanto hemos hablado de pruebas impertinentes, yo les voy a señalar al menos algunas circunstancias de las pruebas impertinentes. Los testigos que se querían excluir era yo, señoría. Uno de los testigos excluidos soy yo. La defensa solicitó mi comparecencia como absolución de posiciones y la de don Andrés Donoso Sainz respecto de una reunión privada sostenida en dependencias de un estudio en la oficina donde comparecieron en la época los abogados del señor Toledo, el señor Toledo, y esas son las pruebas que quieren poner. ¿Y sabe qué efecto provoca, su señoría, eso? Que las víctimas quedan sin ninguna posibilidad de representación. Porque si yo soy testigo en el juicio oral, yo no puedo defender a las víctimas de estos hechos. Una reunión privada sostenida en las oficinas de un estudio. Un correo personal mío enviado a la defensa. Esas son las pruebas. Pongámosle rostro a las pruebas. El rostro también son otras personas. Son procesos totalmente fenecidos. Son procesos que ya han pasado en autoridad de cosa juzgada. Son procesos que ya han pasado en autoridad de cosa juzgada. 3658 del año 2016, sobreseía la querella. 10271, decisión de no perseverar. 520 del 2017, 120 del 2017. Todos juicios entre la comunidad y ellos, entre la comunidad y él. Pero ningún juicio de esos que se excluyó tenía relación con don Francisco, con don Daniel o con don Patricio, sino que eran con personas que no son testigos en esta causa. 22-17 del 2015, causa sobreseída definitiva totalmente. 10-31 del año 2016, primer juzgado civil. 11-17 del 2016, primer juzgado civil. 30-12 del 2016, sobreseída total y definitivamente. Procesos ya fenecidos. En todos ellos, mis representados se defendieron. Respecto a los testigos, ninguno de los testigos ofrecidos, ninguno de ellos vive siquiera en el edificio, salvo el testigo 7, Jaime Albornoz Navarro. Aquí, su señoría, no se le niega el derecho a la defensa, ya que este derecho se debe analizar en el contexto si existen otros derechos. Y acá existe uno, que es el recurso de apelación. Este recurso de apelación tiene las siguientes características. Es un recurso que opera solo para este caso, en única instancia, respecto al Ministerio Público, y que se concede en ambos efectos, que establece una diferenciación. La segunda es que la apelación es excepcional en el Código Procesal Penal. Lo tercero, que la resolución es de derecho estricto. La apelación procede solo en los casos expresamente establecidos por la ley. Y acá no procede en caso alguno. Dicho carácter excepcional del recurso de apelación ha sido reconocido por esta magistratura constitucional en el fallo 1432 del año 2009, donde fundamentó esta circunstancia en la nueva configuración del sistema procesal penal. Dicho carácter excepcional fluye expresamente del artículo 370, que hace procedente la apelación en los casos expresamente señalados. Toda vez, su señoría, que a esta magistratura constitucional lo que se le está pidiendo no le corresponde crear recursos. Esto es una decisión del legislador. Esto es relevante porque mediante la presente inaplicabilidad no solo se busca que este tribunal suprima de las consideraciones que tiene que realizar el juez del artículo 277 para tomar o no su decisión respecto a la procedencia de la apelación, sino que también se busca que por tal supresión se establezca un derecho a un recurso para un interviniente no establecido en la ley procesal penal,
como es la Defensoría Penal Pública, sin causales. Una cosa es que esta magistratura declare inaplicable la disposición del 277 por purgar con la Constitución, y otra muy distinta es que establezca un derecho a un recurso no previsto en la ley. Una última característica: el Ministerio Público tiene el deber de perseguir todos los delitos que se someten a su conocimiento, y tiene que hacerlo con prueba que sea pertinente y observada con la gran mayoría de, con la más escrupuloso respeto a los derechos fundamentales. En esos deberes, él puede y debe tener un recurso de apelación. La defensa y el imputado tiene un derecho llevado a garantía fundamental, que es la del artículo 19, que es la del artículo 4. Y esta garantía fundamental, en la doctrina española, el profesor Vegas Torres la ha establecido como un enjuiciamiento, una regla de enjuiciamiento y tratamiento del imputado. La duda favorece al encartado, siempre. El imputado no tiene que probar nada dentro del proceso, toda vez que ni siquiera tiene esa necesidad. La norma del 277 está incluso sustentada en él, porque si al Ministerio Público o al querellante se le excluye prueba de tan importancia, la norma del 277, inciso final, permite incluso sobreseer la investigación en el mismo tribunal oral. En conclusión, su señoría excelentísima, no se vulnera la igualdad ante la ley. Es cierto que un sujeto procesal tiene una facultad de apelar y otro no, ni la defensa, ni yo mismo. Sin embargo, tal diferenciación tiene un fundamento y, por tanto, no es arbitraria. Esto está dado por el rol que le ha asignado el constituyente al Ministerio Público en la persecución de delitos, que dirige en forma exclusiva la investigación, le corresponde investigarla, obtener la prueba y, al momento de cerrarla, decidir qué hacer con ella. En segundo lugar, lo antes dicho sobre la presunción de inocencia. Entonces, en tercer lugar, como le corresponde dirigir la investigación y recolectar los antecedentes, es él quien puede incurrir en la causal de vulneración de garantías fundamentales o que mediante autorizaciones judiciales se obtengan medidas intrusivas que den lugar a la nulidad procesal. Luego, el único legitimado para poder establecerla es él. En consecuencia, esta diferenciación se establece en los roles que tienen las partes dentro del proceso penal. Entonces, y eso es por las causales expresamente señaladas en la ley, lo que es totalmente distinto a lo que señala el requirente de constitucionalidad, porque el requirente de constitucionalidad les plantea un sofisma, que cada vez que el Ministerio Público les excluida prueba, él puede apelar, lo que es falso, porque las únicas causales legales son las señaladas en el artículo 276 en relación al artículo 277, y ninguna de las causales legales en juego está en aplicación en este requerimiento de inaplicabilidad. Que no se trata de una medida desproporcionada. ¿Por qué no? Porque fue un juez quien declaró esta, después de advertir y de debatir las posibilidades de cada uno de los intervinientes, Ministerio Público, querellante y defensa. Y donde el ministerio, donde la defensa, corrijo acá, no es que haya ofrecido 18 testigos para los 4 hechos, sino que dijo que eran los 18 testigos para todos los hechos y sin fijar siquiera qué punto de prueba asilaba cada uno de los testigos, lo que vulnera la norma del 295, el 259. Luego, el juicio de pertinencia no se puede dar por una omisión de la defensa. Enseguida, la apelación está sujeta a causales, y lo que les pide el requerente de constitucionalidad es que ustedes establezcan un recurso sin causal alguna y por el mero agravio. Además, se le salvaguarda su control de constitucionalidad, porque la norma del 277, que le permite recurrir de nulidad, y su señoría, la misma Corte Suprema, en el fallo 5654 del año 2012 y 6831 del año 2012, señaló que el Ministerio Público ni el querellante tienen derecho al recurso de nulidad por la causal del 373 letra A, porque entienden que no son tutelares del derecho al debido proceso. Y eso sale, su señoría, en la minuta del recurso de nulidad del año 2016, disponible en la página web de la Defensoría Penal Pública. Respecto, su señoría, una cosa es que el legislador haya consagrado libertad probatoria, pero debe hacerlo con medios pertinentes, y estos medios eran abiertamente impertinentes. No se afecta el debido proceso, porque los derechos quedan salvaguardados de conformidad a la norma del 277. No es efectivo que se le impida apelar, lo que se le impide es apelar en esas causales
que el legislador ha establecido expresamente a favor de uno por la diferente posición que tengan cada uno, pero no por impertinencia procesal. Porque nuevamente el requerente de constitucionalidad les plantea un sofisma, que cada vez que se excluye por impertinencia, él tiene esa facultad, lo que no es del caso. Él siempre va a tener en contra de la sentencia definitiva el recurso de nulidad. Concordante con ello, lo que señala el artículo 277. Es por eso que solicito encarecidamente a su señoría que se rechace el recurso de inaplicabilidad intentado en toda y cada una de sus partes. Muy bien. Señoras ministras, señores ministros, ¿tienen preguntas que formular? No siendo así, terminada la audiencia.